Comencemos con el área bajo la curva. ¿Cómo van antiderivadas y el área? In this interactive, you can make a function for a car's speed, v of t, that's made up of steps. For each step, the speed is constant. But you can drag your finger across this slider to change the number of steps, and you can drag along the graph to change the heights of all the steps. Notice also that we've shaded in the bars under the steps. When you're ready, press the go button to see the car move. When all the bars are the same height, what does x of t look like? Bien. Tenemos x de t en función de t y b de t en función de t. Tenemos valores positivos, valores negativos y ahora representados como barras o valores discretos, es decir, aquí un valor de velocidad, aquí otro de velocidad, aquí otro, no como una línea continua. Pasemos eso a una línea continua y veamos cómo cambia x de t en función de t para ese cambio de b de t en t. Constante, aumenta un poco, ahí disminuye, y ahí vuelve a aumentar. Bien, si todas las barras de la, fueran de la misma altura, más o menos como aquí, ¿qué forma tiene la gráfica de x de t? ¿Una hipérbola, una parábola, una línea o una escalera? Una línea. Vemos aquí que aquí donde es más constante parece una línea recta x de t. Exactly. When velocity is constant, position versus time winds up being a straight line. Now let's mark off the point t equals a. Here's a question that's central to calculus. If the car starts out at the bottom here, then how does x of a relate to the graph of v? Bien, ahora. ¿Cómo se relaciona un valor de x cualquiera, por ejemplo este, con la gráfica de dt? Es la derivada de b de t, es la segunda derivada de b de t, es la tercera derivada de b de t, o es el área de las barras desde t igual a 0 hasta a. ¿Cuál de esas cuatro opciones sería la correcta? ¿Cuál es la relación de A con la gráfica de dt? Si la identifican, no le pedimos una ayuda. ¿Le pedimos una ayuda? Ok, perfecto. You'll notice that the value of x of t keeps going up as long as the speed is positive, and it goes down whenever the speed is negative. That is, positive values of speed add to the value of x, and negative values will subtract from it. So x of a tells you what happens to the car when you add up all of these effects. We're adding up the areas of these bars, whether they're positive or negative, as we go along. Exactly right. Now remember that the speed v is the derivative with respect to time of position x, which means that x is the antiderivative of v. So here, the antiderivative, which was x, seems to tell you the area of these bars for v. Later on in this section, you'll explore the relationship between antiderivatives and areas. Now let's switch things up a little bit. Let's suppose the car starts out at a position c. Now what does x of a represent? Bien, entonces sí, efectivamente sería estas barras serían el área bajo esta curva. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la posición de inicio del vehículo? Ahora empieza aquí,
El área de las barras de T igual a 0 hasta A más C, ¿es eso? ¿O es el área de las barras desde T igual a 0 hasta A menos C? ¿O el área de las barras desde T igual a C hasta A? ¿O el área de las barras desde 0 hasta C? Finalmente C es un valor en X, no en T. Entonces estas dos creo que no serían válidas. Nos quedan dos opciones. ¿Cuál sería? Menos C. Menos C. ¿Cuál sería? Más C. Más C. Sí, porque le estás agregando esa distancia. Let's put the starting position of the car down here again. But now let's also make the bars a little narrower. We can keep going, and the limit as the width of the bars goes to zero. At this point, let's make a function by dragging a finger across the screen. You could think of a continuous function as being a function with lots of steps or bars that are very, very close together. Remember, the area of these bars between zero and A tells you the antiderivative at A. So how would you describe the antiderivative x for a continuous function v? Bien. Entonces, podemos disminuir el ancho de las barras. Y esto se parece más a una línea continua. ¿No? Se llama esta línea continua. Y entonces, b de t en t representa el área bajo esta línea en x de t. Esta área sería igual a esta función. Ahora que tenemos una b de t casi continua, ¿qué pasa con x de a? El área ahora es el área entre b de t, bueno, el área entre b de t, en el eje de t, donde t es igual a 0 y t es igual a a, ahora es el área entre b de t y el eje de b de t, donde b es igual a 0 y b es igual a a, o es la derivada de b o es la segunda derivada de b. ¿A qué corresponde x de a? ¿El área entre b igual a 0 y b de a, o el área entre t igual a 0 y t igual a a? ¿La primera o la segunda? La primera. Correcto. Ahora es el área hasta aquí. So let's go back to having a lot of bars, and let's draw a function that looks continuous, like this one here. So what you found is that at the point t equals a, you found that x of a is equal to the sum of the areas of all of these bars between v of t on the top and the t-axis underneath. This is known as the area under the curve v of t. But what happens when speed v is negative, like over here, when t equals b? Let's call this area under the curve up to this point here, where v of t is always positive, let's call this area p. And when v of t goes negative up to the point t equals b, let's call this area over here q. Now your goal here is to find the value of x of b in terms of p and q. Bien, ok. Voy a aclarar algo que lo dije hace un equivocado. Esta altura, cuando t es igual a a, es igual a esta área. ¿Sí?
digamos que esta altura máxima sería el área bajo esta curva, esta área verde. Esta altura hasta x igual a b sería igual a esta área. Esta altura sería esta área. Bien. ¿Qué sucede con x de b o qué representa x de b? Hasta acá. El área P más el área Q, el área P menos el área Q, el área P sería toda la verde, el área Q sería la anaranjada. El área P o el área Q o el área P dividida por el área Q. Hasta aquí. ¿Qué representa? ¿Cuál lo representa o cómo lo representaríamos? El área de P más el área de Q, el área de P menos el área de Q, el área de P por Q o el área de P entre la de Q. Q sería este. P más Q. P más Q sería el área total de las dos. P menos Q. ¿Sí? O sea, el área P menos ese intervalo de Q. Exactly. So in finding an antiderivative, we consider the area under the curve to be positive when the curve is above the x-axis, and the area is considered negative when the curve is below the x-axis. Try setting v of t so that the car starts and ends at the same place. A good way to do this is to make sure that the total area under the curve is zero, meaning the positive and negative areas cancel out. Bien, ahora tenemos las dos gráficas, la derivada de x, o sea, b de t, y x de t. Nos está pidiendo que dibujemos, que pongamos las áreas de modo que el auto empiece aquí y termine acá. ¿Cómo tendría que ser esto? Lo que nos está diciendo es que necesitaríamos que las áreas positivas fueran igual. La suma de las áreas positivas sería igual a la suma de las áreas negativas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Ahí está. Más o menos. Empezó en el origen y se nos pide que termine en el mismo lugar. Bueno, casi. Casi, casi. O sea, empezó aquí. Empezó aquí. Toda esta área sería esta línea recta. Y toda esta línea recta sería esta área. Aunque no llegó exactamente al mismo lugar, llegó casi al mismo lugar donde empezó. Eso significa que las áreas positivas, la suma de las áreas positivas es igual a la suma de las áreas negativas. Bien. Entonces, vimos la relación entre las áreas de la derivada y la función original. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué son las integrales? Here you'll learn about integrals, which have a lot in common with the antiderivatives you've been studying. Let's start off with a function f. And down here is one of the function's antiderivatives, which we'll call capital F. So this function up here is the derivative of the one down here. In the last tutorial, you saw how derivatives relate to the area under the curve. So let's say we look at a specific x-coordinate, which we'll call p. Then its y-coordinate on this graph is big F of P. Now let's label some of the areas under the curve for the original function. Big A, B, C, and D. Let's suppose that A, B, C, and D are positive numbers that represent the areas of the different regions. In terms of A, B, C, and D, what is F of P? Bien, ahora tenemos entonces una función y la antiderivada de la función.
En palabras, si aquí es positivo, la derivada sería, esta sería la derivada de esta, entonces. Esta sería la derivada de esta. Ok. Correcto. ¿Cuál expresión es igual a f de t, la función de t? Esta de aquí. Supongamos que a, b, c y d son números positivos. A, b, c y d son números positivos, son las medidas de las áreas. No importa si está de este lado o de este lado, el área es lado por lado, si fuera un cuadrado o un rectángulo, entonces nos da lado por lado, nos da un lado, un valor positivo. ¿Ok? Es decir, el cuadrado de un número, por ejemplo, si fuera un área cuadrada, el cuadrado de un número siempre es positivo. ¿Cuál sería la expresión igual a este valor de acá? La suma de las, de todas las áreas, la suma de las áreas A, B y C, A menos B más C o A más B menos C. Vean dónde está P. X es igual a P. ¿Cuál sería entonces la operación que nos representa la expresión de f de p? Las áreas son positivas, pero ¿dónde está en el plano cartesiano de f de p? A está acá arriba, B está acá abajo y C está acá arriba. ¿Cuánto nos sumarían las áreas hasta F de P? A menos B más C. A menos B más C. A, B está en el lado, aunque el área es positiva, está en el lado negativo del plano cartesiano. Entonces tenemos que multiplicar por menos 1. Y el área C está en el lado positivo del plano cartesiano. Okay, great. Now in this interactive, you can see the area under the curve. The green areas are positive, and the orange areas are negative. If we add up all these areas together, keeping in mind that the orange areas are negative, then we get the total area under the curve, indicated up here. Try making a function so that the total area under the curve is negative. Hagamos una función de modo que el área total bajo la curva sea negativa. El área total bajo la curva sea negativa. Aquí tenemos positivo, 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 aquí negativo y negativo. Hagamos una función de modo que el área bajo la curva sea negativa. ¿Cómo tendría que ser? Esta, por supuesto, no lo es. Tendríamos que hacer algo así. El área anaranjada es mayor que la suma de las áreas verdes. Okay. Now try making a curve so that most of the function itself is negative, like it is over here, but so that the total area under the curve is positive. Okay, ahora nos pide que hagamos una función de modo que la función sea negativa, pero el área total sea positiva. Que el mayor intervalo de la función tenga valor negativo, pero el área sea positiva. O sea, la línea azul tendría que estar en el mayor intervalo posible o en los mayores intervalos posibles en el plan, en el valor negativo de Y. Pero la suma de las áreas verdes, de las áreas verdes que haya, sea mayor que la suma de las áreas anaranjadas.
Y eso lo podríamos hacer. Veamos. ¿Ok? Sí. La función empieza en cero y termina hasta acá. Pero este intervalo, donde los valores son negativos, es más largo que la suma de estos dos intervalos. Es la función. La otra son las áreas debajo de la curva. En realidad no es debajo de la curva. Es entre la función y el cero. Porque sí, esta área verde está debajo de la curva. Esta área verde está debajo de la curva. Pero esta área anaranjada está, no está abajo, está por arriba de la curva. O sea, cuando decimos el área bajo la curva, en realidad nos referimos a el área entre la función y el cero, el origen. ¿Bien? Eso para que entendamos que el área bajo la curva es lo que se encuentra debajo de la función. ¿Bien? Entonces ahí donde el lenguaje matemático no se interpreta igual que el lenguaje coloquial. El área bajo la curva entonces sería el área entre la curva y el origen. Now suppose you want to find the area under the curve, but just between two x-coordinates, which we'll call A and B. Let's shade in the area. A name for the area under a curve is integral. And if you're finding the area between two specific points, it's called a definite integral. But the important word to know here is integral. It's the area under the curve. Here's how we can write that we're taking the integral of this function f of x between A and B. It's kind of like sigma notation, but with this curvy S symbol here. This number or expression down here means where you're starting the integral, and this number on top is where you stop. And the function you're integrating, meaning the curve whose area you're finding, f of x in this case, goes to the right of this integral symbol. When you take a derivative with respect to x, you put a dx in the denominator. When we're integrating a function whose input is x, we put the dx out here, to the right of the function. But this could be dy, dz, or anything else, depending on what you call the input of the function you're integrating. There are a few identities, or rules, for integrals. Let's figure some of them out. This is a graph of a function f of x. If we flip the function across the x-axis, we get the function minus f of x. If we take an integral over the same range from a to b, then what's an equivalent expression for the integral of minus f of x? Bien, entonces, la integral es esa área entre la función y el origen. Y lo representamos con esta como S alargada. Bien. Si nos referimos al área desde el inicio de la función hasta donde llega a terminar, sería la integral total. Si no sabemos dónde termina, pues no sabemos dónde termina el área. Entonces no sabemos dónde termina la integral. No está definido dónde termina el área bajo la curva o la integral que nos interesa. A eso le llamamos una integral indefinida. Pero si nos interesa de una función, de toda una función, solamente un intervalo entre valores de x, es decir, por ejemplo, desde x igual a este valor, llamémosle de a, hasta este valor, llamémosle de b, lo indicamos en el símbolo de la integral como los rangos en el límite. Solo que aquí no es el límite. Serían los rangos donde vamos a determinar el área entre la curva de la función y el origen, o el área bajo la curva, desde x igual a a hasta x igual a b. Estamos definiendo el intervalo del área que nos interesa conocer, o la integral. Eso sería una integral definida. Bien, ¿cuál expresión es equivalente? Ahora, aquí lo que hizo fue voltear la función.
sería como multiplicar por menos 1 los valores, y este valor de y es negativo, al multiplicar por menos 1 me da positivo. Si este valor es positivo de y, al multiplicar por, uno, por menos 1, ahora me da negativo. Es multiplicar toda la función por menos 1. ¿Cuál expresión es equivalente a la integral desde a hasta b de menos f de x? ¿Cuál de estas cuatro es? La integral de a hasta b de la función, la integral de, desde a hasta b de la función multiplicada por menos 1, la integral desde a hasta b de 2 por la función, o la integral desde a hasta b de multiplicada por menos 1 de 2 por la función. ¿Cuál de estas? ¿Cuál sería? La segunda. Correcto. De hecho, así como en el límite sacamos las constantes o los signos, después tengo aquí multiplicando por una constante que es igual a menos 1, puedo sacar la constante de menos 1 de la integral. Right. So you found that you can pull a minus sign out of the integral. The integral of minus f of x is equal to minus the integral of positive f of x. This is because when you flip a function across the x-axis, positive areas above the x-axis become negative areas, and negative areas become positive areas. So this is one identity for integrals that works for any function and any values of a and b. Let's work out another identity. Here's another function. And let's label three different x-coordinates, a, b, and c. Consider the integral from a to b. Here's how you write it down, and it represents the yellow area here. Now also consider the integral from b to c, which you can write this way, and it represents this yellow area over here. What's an equivalent way to write the sum of these two integrals? Bien. Tenemos una función desde aquí hasta allá, pero nos interesan dos intervalos, desde x igual a hasta x igual a b, y desde x igual a b hasta x igual a c. Y están representadas o coloreadas las áreas bajo la curva de la función en ambos intervalos. Esta es la representación gráfica y la representación alfanumérica. Bien, ¿cuál expresión de estas cuatro sería equivalente a la suma de esta área y esta área? La primera área es la integral desde a hasta b, la integral de la función desde a hasta b, y la segunda área es la integral de la función desde b hasta c. ¿Cuál sería la suma de las dos? La última. ¿La tercera? Ah, no. Te arrepentiste, pero más tarde. ¿Cuál era? La primera. ¿Sí? Porque la primera es de aquí a acá, la segunda es de aquí a acá. La suma es esto más esto, o sea, todo esto. La integral desde A hasta C. Exactly. Adding the integral from A to B and the integral from B to C equals the integral over the entire region from A to C. So this is another identity about integrals. But remember, this only works when it's the same function inside the integrals here. Try finding another identity. What's the integral of the function from a point A to the same point A? Okay, tenemos ya una identidad que la suma de las áreas igual al área total de la, bajo la curva. Y nos plantea ahí un intervalo interesante. ¿Cuál sea la integral de la función desde a, desde x igual a a hasta x igual a a? ¿Uno? A ver, aquí el joven dijo uno. No, no es uno. Y acá la joven, ¿ah? O sea, se dan cuenta que a veces me dio absurdo. Ok, cero dijiste, ¿verdad?
Este es un punto, y decimos en física, un punto en el espacio, y se define, en física un punto en el espacio se define como un espacio adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Un punto sobre una función no tiene dimensiones. ¿Cuánto mide el área bajo un punto que no tiene dimensiones? Cero. Exactly. When you go from a point to the very same point, the area under the curve is zero. So here are two identities about integrals. Let's use these to find another identity. Here's the integral from A to B. Now let's switch the upper and lower limits of the integral. In other words, let's take the integral from B to A. Try using these identities to find an equivalent expression for this integral. And here's a quick hint. These identities work for any function f and for any values of a, b, and c. So in this top identity, let's pick a value of c that equals a for whatever value a happens to take. So let's replace both of these c's with a's. See if you can combine these identities to find an equivalent expression for this integral down here. Bien, tenemos estas dos identidades. A nos ha sugerido que cambiemos esto. Aquí C por A. Y acá también C por A. ¿Cuál sería entonces la integral de la función, pero ahora desde B hasta A? La integral de la función desde A hasta B. La integral de la función desde A hasta B multiplicada por menos 1. La integral desde A hasta B. Bueno, aquí sería la integral de esta B de menos la función. O la integral desde A hasta B de la función multiplicada por menos 1, o la integral de la función negativa desde A hasta B multiplicada por menos 1. La primera. La integral de la función desde B hasta A sería igual a la integral de la función desde A hasta B. Nos pide que a lo mejor hay, nos sugiere que a lo mejor hay otra. ¿Cuál otra? La última. Menos por menos, nada. ¿Había otra? O esa, o alguna que no es. ¿Cuáles serían? La segunda. ¿Cuál otra? Habíamos hecho el signo, ¿no? O sea, aquí es, allá es desde B hasta A, aquí está, desde B hasta A, bueno, acá está, desde A hasta B. Bueno, desde B hasta A, y aquí están invertidas desde A hasta B. Esto lo hacemos equivalente multiplicando por menos 1, ya sea la función o la integral. Y por favor, vamos a sacar el... Nicely done. First you saw that this integral on the right starts and ends at the same point A, just like for this integral in the second identity. So this integral equals 0. The second integral in this equation goes from B to A. So it's the same integral we're trying to find down here. To find an expression for this integral, let's subtract the first integral from both sides of this equation. And that's the integral from B to A. It equals minus the integral from A to B. Let's see what this means with a picture. Here's a function f. So far, we've looked at taking integrals from a smaller point A to a larger point B, like this integral over here. You can think of this as integrating to the right, or in the positive direction along the x-axis. But this integral from B to A goes in the negative direction. There's no rule that says you have to integrate from lower numbers to higher numbers. You can integrate from higher numbers back down to lower numbers. But if you swap the limits of the integral, like the A and the B for this integral, then that's equivalent to multiplying the integral by minus 1. So here are a few identities for integrals.
Earlier you found that you can pull minus signs out of the integrals. Then you discovered how to add integrals from a to b and b to c. You found that the integral from a point to the same point equals zero, and that swapping the upper and lower limits of the integral is equivalent to multiplying the integral by minus one. In the next tutorial, you'll start calculating integrals for a few common functions, and you'll use antiderivatives to evaluate these integrals. Bien. Okay. Vamos a ver ahora entonces. ¿Cómo podemos determinar las áreas bajo las curvas? Hay varias maneras. Veamos. Here, you'll learn a few ways to approximate integrals, or the area under a curve. Consider this function f of x. Let's mark two points on the x-axis, a and b. The area of this shaded region here represents the integral of f of x from a to b. The most common strategy for approximating integrals is to add up the areas of bars whose heights are determined by the function. It's common to use bars with the same width, which we'll call delta x. Notice that the sum of the areas of the bars is not quite equal to the area under the curve. In some places, the bars run over the curve, and in other places, the bars don't go high enough. How might you improve this approximation? Bien, esto es... Lo que nos interesa es determinar o medir el área bajo la curva, en este caso sería desde A hasta B. Una forma de obtener un área aproximada es pintando rectángulos o barras bajo la curva hasta ciertos valores. Aquí sería, la altura sería hasta aquí. Aquí, este sería el valor de Y. Este sería el valor de Y. Este sería el valor de Y en esta barra, este sería el valor de Y en esta barra, pero por ejemplo para esta barra, a la izquierda del valor de X, la barra se queda corta, por lo tanto el área es menor, y a la derecha de X, la barra se pasa, por lo tanto el área sería mayor. Bien. ¿Cómo podríamos mejorar? Ah, y además, el área total desde A hasta B sería la suma de todas las áreas. Aquí se pasan. Y aquí se quedan cortas. Entonces hay una diferencia, hay un error. ¿Cómo podemos mejorar la aproximación de las integrales o del área bajo la curva? Poniendo más barras, disminuyendo el valor de delta x, o sea, el ancho de la barra, teniendo menos barras, teniendo más barras con mayores valores de delta x, o poniendo menos barras con valores mayores de delta x. ¿Cómo que cuál es la primera? Poniendo más barras, más angostas, con un delta x más pequeño. Right, you can get a better approximation of the integral by using more bars. And these bars will have a smaller width, or delta x. By the way, this kind of approximation for the integral, adding up lots of bars, is called a Riemann sum. Just so you know. Now let's look at one of the bars. At this particular coordinate, which we'll call x sub 0 or x naught, what's the area of this bar here? Bien, a este método de usar las barras se le llama la suma de Riemann. De manera matemática se le ocurre hacer eso. Sumar las áreas de muchas barras muy angostas, dando la altura hasta la barra, hasta la función, a valores de x que se encuentran en el medio de la barra. ¿Cuál es el área entonces de una barra? X0, el valor de x0 por delta x. F de x0 por delta x, x0 por f de delta x, o f de x0 por f de delta x. Veamos, son barras, son rectángulos. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Lado por lado. Necesitaría yo el lado vertical. ¿Cuánto mide la altura?
f de x es la función, f de x es lo que estoy graficando aquí. Esto es x y esto es f de x. Aquí la altura, ¿a qué valor de x corresponde? Entonces, ¿la altura a qué es igual? A f de x, 0. Eso mide este lado. ¿Cuánto mide este lado? Delta x. Delta x. Este de aquí. Entonces sería, lado por lado, la segunda. Exactly. The area of a rectangle is its width times its height. So for this rectangle here, its height is the value of the function at x naught. So that's f of x naught. And the width of all these rectangles is the same. It's delta x. So the area of this rectangle is f of x naught times delta x. The integral can be approximated by adding up the areas of all these rectangles, not just the one at x naught. Since we're adding up all the areas, we can write this as a sum from x equals a to x equals b. And you said that this approximation gets better when you use more bars, each with a narrower width, delta x. So the integral of this function is the sum of the areas of the bars in the limit as delta x goes to 0, that is, in the limit of lots of very narrow bars whose heights follow the function. So this is an expression for the integral of f of x from a to b. When you take the limit as delta x goes to 0, it's more common to write the delta x as dx, a very small change in x. And instead of using sigma to write the sum of infinitely many bars that are very, very narrow, let's replace the sigma with a tall S shape. We're multiplying f of x and dx here, but it's more common to write this product by leaving out the multiplication symbol. And since x is the only variable here, we don't have to write x equals a or x equals b as the limits of the sum. Let's just write that the lower limit is a and the upper limit is b. At this point, we have an integral, which is really a sum, but for continuous functions rather than a finite number of bars. And you can think of the dx you see in integrals as a really, really narrow width for those infinitely many bars. Next, you'll make your own function and approximate its definite integrals, meaning the integrals between two specific x coordinates, using a few different methods. Por eso tuvimos que dejar antes el límite de función y fue necesario también repasar las series de funciones, series numéricas. Here's an interactive for approximating integrals a few different ways. First, you can make your own function by dragging this blue curve. You can also change the upper and lower limits of the integral by moving these two yellow lines. The sum of the areas of these green bars is the approximation for the integral. Up here, you can see the precise value of the integral for your function. And down here is the sum of the areas of the green bars. To make this approximation better, meaning closer to the true value of the integral, one thing we can do is increase the number of bars. See? That works. Different approximation methods have different rules for setting the heights of the bars. You can switch between these methods using this drop-down menu over here. In the left method, the height of each bar is equal to the function on the left edge of the bar. In the right method, on the other hand, the height of each bar is equal to the function on the right edge of the bar. Let's go back to the left method. When does the left method overestimate the value of the integral? In other words, when does the left method give you an approximation that is greater than the true area under the curve? Entonces, el método de Riemann es pintar barras bajo la curva hasta la altura de la función. Pero, ¿qué parte de la barra? Hay cuatro formas posibles. La primera que vimos fue la parte media de la barra hasta la altura de la función. O podría ser el lado izquierdo de la barra hasta la altura de la función. Y de ahí el ancho delta x. La segunda forma. La tercera forma sería el lado derecho de la barra llevarlo hasta la función. Ese sería el tercer método. Y el cuarto método es, en lugar de usar una barra rectangular,
usar una trapezoidal. La altura línea de la habría una altura máxima hasta la función y una altura mínima hasta donde coincide con el ancho de la barra. Es decir, aquí le haría yo en el cuarto método, sería no un rectángulo, sino un trapezoide. Lo podemos ver aquí. ¿Ven? Nada más que me la cambié de lado. Aún así quedaría de ese lado. Regresemos al método izquierdo. ¿Qué se está representando ahí? Lo que vemos en cualquiera de estos métodos es que en algunos casos sobra rectángulo, en otros falta rectángulo para cubrir el área bajo la curva. ¿Bien? Es decir, en algunos casos sobreestima el valor de la función y del área, por lo tanto, y otros subestima el área, la magnitud del área. En el caso del método izquierdo, siempre sobreestima la función, el valor de la función. ¿En qué casos? Donde la función está incrementándose, donde la función está disminuyendo, o donde la función es cóncava abajo, o donde la función es cóncava arriba. Tenemos cuatro características en las funciones que tienen que ver con el ancho de las barras en el método de Riemann. Hay zonas donde es creciente, otras donde es decreciente. Entre esas dos zonas de donde es creciente y decreciente la función, puede ser cóncava abajo o puede ser cóncava arriba. Para el método del lado izquierdo de la barra, donde sobreestima, donde se pasa, cuando la función es creciente, cuando la función es decreciente, cuando es cóncava arriba, cuando es cóncava abajo. Cuando la función es decreciente, cuando vemos que la función va disminuyendo, las barras quedan sobreestimadas. Good work. Now let's look at those other two methods. In the midpoint method, the height of each bar is equal to the value of the function in the middle of the bar. And in the trapezoid method, the bars are no longer rectangles, but trapezoids. The height of the top two corners of each trapezoid are equal to the function on the left and right edges of the bar. For most functions, the midpoint and trapezoid methods are better than the left and right methods for approximating integrals. But the midpoint and trapezoid methods are still only approximations. For example, when does the trapezoid method underestimate integrals? In other words, when does the trapezoid method give you an approximation that's less than the true area under the curve? Bien, entonces vemos que en todos estos cuatro métodos hay áreas que quedan subestimadas y los que quedan sobreestimadas. En el caso del método del trapezoide, ¿en cuáles casos se subestima el área bajo la curva o la integral de la función? Cuando la función es creciente, cuando la función es decreciente, cuando es cóncava arriba o cuando es cóncava abajo. Cuando es cóncava abajo, vemos que queda subestimada. Cóncava abajo. Now it's time for you to use some of these methods to approximate an integral. Consider the function x squared over 10 plus 5, shown here. The integral between the points 1 and 7 equals the area of this shaded region here. Try approximating this integral using the midpoint method with three bars. Bien. Ahora usemos alguno de estos métodos, el método de Riemann en general, para determinar la integral o el área bajo esta función x cuadrada entre 10 más 5 desde x igual a 1 hasta 7. La integral de la función de x desde x igual a 1 hasta 7. ¿Cuánto mide el área? Usando el método de Riemann con barras rectangulares hasta el punto medio. Necesitamos sumar las áreas. Cada área mide. Esto sería
delta x. Es constante, delta x es constante. ¿Cuánto mide delta x? 2. O sea, aquí serían desde 1 hasta 3, desde 3 hasta 5 y desde 5 hasta 7. Entonces delta x es igual a 2. ¿Cuánto mide la altura del área? De la primera barra mide hasta aquí. La segunda barra mide hasta aquí. La tercera barra mide hasta aquí. Este sería f de x cuando x es igual a... Uy, ¿cuánto mide aquí? 6. Cuando x, f de x, cuando x igual a 6, aquí sería cuando x igual a 4 y cuando x igual a 2. Bien. Entonces aquí sería 2, f de 2, f de 4 y f de 6. Entonces, ¿podemos calcular, por ejemplo, el ancho de esta barra? ¿Cómo podemos ver? Bueno, el ancho es 2, la altura. Pues sería cuando f de x, cuando x es igual a 2, necesitaríamos calcular f de 2, en otras palabras, 2 al cuadrado entre 10, más 5 para la primera. F de 4 sería igual a 4 al cuadrado entre 10 más 5 y la tercera sería F de 6 sería igual a 6 al cuadrado entre 10 más 5. ¿Y cuánto es cada una de estas? El área total sería la suma de estas. No, el área no es de la altura. Dos al cuadrado es 2 por 2, 4. Entre 10 más 5. 4 por 4, 16. 10 más 5, 6 por 6, 36, 10 más 5. ¿Cuánto da cada una? ¿Cuánto mide esta? Esta es 8.6. ¿Esta? 6.6. ¿Y esta? 5.4. ¿Correcto? Entonces, 5.4 por 2 nos da la primera área. 6.6 por 2 nos daría la segunda. Y 8.6 por 2 nos da la tercera. 5.4 por 2 es 10.8, 6.6 por 2 es 13.2 y 8.6 por 2 es 17.2, ¿no? La suma total sería 2, digamos 1, 10, 11,
41.2, si no me equivoco, o si no nos equivocamos todos juntos, a ver si es cierto, 41.2, correcto. Great. Using the midpoint method, you got an area of 41.2. Next, try using the trapezoid method, again with three bars, to approximate this same integral. Bien, el método de Riemann con trapezoides es parecido. Para irnos un poco rápido, vamos a ver cómo lo desarrollamos. The area of a trapezoid is equal to the width, that's this width over here, times the average of its heights. So one height here is this, and the other height is that. We'll call this y1 and y2, and the width could be delta x. And the area of a trapezoid is delta x times y1 plus y2 over 2, the average height. Try using that formula for the three trapezoids in this picture to get the area. We now have to find the area of three trapezoids whose widths are all delta x. How do we do that? Well, we're going to need the heights of this point, this point, this point, and this point. Remember that these x-coordinates, the boundaries of the trapezoids, are 5, 3, 1, and 7. So this is f of 1, it's the height of that left point. This has a height of f of 3. This has a height of f of 5, and this has a height of f of 7. The heights that we want to use when finding the area of a trapezoid are the average of two heights. So for the left trapezoid, the area will be 2 times f of 1 plus f of 3 over 2, the average of those two heights. For the next trapezoid, we have 2 times f of 3 plus f of 5 over 2. And for the third trapezoid, it's 2 times f of 5 plus f of 7 over 2. Now these 2's are going to cancel. And you'll note that we have 1 f of 1. F of 3 occurs twice, so there's 2 f of 3's. There's 2 f of 5's there and there, and only 1 f of 7. The very end. Why don't you try evaluating f of 1, f of 3, f of 5, and f of 7, and use this formula to find the total area. So to find the area, we need to evaluate f of 1 plus 2 times f of 3 plus 2 times f of 5 plus f of 7. F of 1 is 1 tenth plus 5, or 5.1. So it's 5.1. plus 2 times f of 3, f of 3 is 9 tenths plus 5, or 5.9, plus 2 times f of 5, f of 5 is 2.5 plus 5, or 7.5, plus f of 7, which is 9.9, so this is 9.9. Let's take out the calculator. So now we have 5.1 plus 2 times 5.9 plus 2 times 7.5 plus 9.9. That's 41.8. And that's our approximation. Con este da una aproximación de 41.8. Hay una diferencia de 0.6 respecto a el uso del método de rectángulos a la altura media que fue el que usamos nosotros hace rato. Entonces, 41.8 es el resultado aquí. Exactly. The trapezoid method gives you an area of 41.8. The actual integral turns out to be 41 and a third, or about 41.33. In the next few tutorials, you'll discover how to precisely calculate integrals like this one. And you'll be using antiderivatives. Bien, entonces como se dan cuenta, hay una aproximación con métodos de barras diferentes, y en este caso en particular,
al obtener el valor de la integral por medio del método ya con diferenciales, vemos que el método del rectángulo al punto medio es más cercano que el uso del método trapezoide. Casualmente, no siempre es así. Ocasionalmente pueden encontrar ustedes que usar el método trapezoide va a una aproximación mejor que el método de rectángulos cualquiera que esté cerca. Como aproximaciones son buenas. Lo mejor sería probar los cuatro métodos de aproximación y quizá de ahí obtener una estimación media, que sigue siendo una estimación, no el cálculo. El cálculo lo tendremos que hacer con el método de integración específico. Y vamos acercándonos a ese método revisando el teorema fundamental del cálculo, o TFC en español. In this tutorial, we'll further explore the relationships between derivatives and integrals and what's called the fundamental theorem of calculus. But let's start off with an interactive in which you can find integrals and derivatives. First, make a function f of x. Find its integral, meaning the area under the curve, by swiping your finger across this graph. What happens when you take the derivative of this integral? La integral de una función. ¿Cómo será la derivada de la integral? Vamos a ver. Ok. Ahora vemos la derivada de la integral. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La función original. Entonces, la derivada de la integral de una función es f de x, la función. So you found that the derivative of the integral of a function gives you your original function back. But let's see if we can prove this. Consider the function f of u. So this is the u-axis over here. And let's say we're taking the integral of this function f from a point a to a point x. Here's how you'd write that integral. It's the integral of f of u from a to x. As you change this point x, you'll get a different value for this integral. So you can also think of this integral as being a function of x. Let's call that function big F of x. Now consider another point, x plus h. If big F of x equals the integral of f of u from a to x, then what's big F of x plus h? Bien, ok. Tenemos una función f de u, entonces x, ahora sí. La integral sería el área bajo la curva. ¿Bien? La llamamos a ella f mayúscula de x, pero es desde u igual a este valor de a hasta este valor x. Esta área adicional sería h. Por lo tanto, este punto sería x más h. ¿Cuál es entonces f mayúscula de x más h? En otras palabras, el área bajo esta curva. La integral de f de u de u desde a hasta x, la integral de f de u desde a hasta x más h, la integral de f de u desde x hasta x más h, o la integral de f de u desde x hasta h. ¿Cuál es el f de la integral de x más h? ¿Cuál es el área bajo la curva de x más h? La tercera. No, la tercera no, mentira. La segunda. Desde aquí hasta acá. La integral desde a hasta x más h, el área total. El área total. Right. Big f of x plus h equals the integral of f of u from a to x plus h. Now,
Can you find an expression for big f of x plus h minus big f of x? To find the answer, you can use integral identities, or you can take a careful look at this graph here. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál? Exactly. The difference between these two expressions is the integral of f of u from x to x plus h, which is the area of this purple region here. H is the width of the purple area. As h gets really small, what's an equivalent expression for this integral down here, or the purple area up here? Ahora, si h es muy pequeña, es decir, si el límite de h tiende a cero, ¿cuál es la forma más exacta de aproximación para la integral de la función de u desde x hasta x más h? Así, desde x hasta x más h. Tiende a cero, ¿cuál sería la expresión de la integral? ¿Cuál? Se van a equivocarse. ¿Cuál podría ser? No. Vamos a ver. As h gets really, really small, this purple region looks basically like a rectangle whose width is h and whose height here is just the y-coordinate of that point, or f of x. What's the area of that rectangle? El ancho es h, tiende a cero, no es cero. El ancho es h, y la altura es f de x. Nicely done. Yes, as h gets small, this purple area starts to look like a rectangle. Its width is h, and its height approaches f of x. So the area of the purple region, which is this integral here, becomes f of x times h. Next, let's divide both sides by h. And now let's take the limit of both sides as h goes to zero. What's an equivalent way to write this expression on the left? ¿A qué se parece eso? ¿O a qué es igual, no? El límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero. Eso era... la integral de f de u de u, o f de x, f mayúscula de u, o f prima de x, o f prima de x. ¿F prima qué es? Es decir, leamos otra vez estas opciones. La integral de f mayúscula de u desde 0 hasta x, la función, la derivada de la función, o la segunda derivada de la función. El límite de f de x más h menos f de x cuando, entre h cuando h tiende a 0. Eso es, ya lo vimos, que era
La derivada. Solo que la habían visto con I minúscula. Si la función en este caso es F mayúscula de X, pues la sustituimos en la definición de la pendiente instantánea de la función. Exactly. This limit is the definition of the derivative of big F of X. So you've just shown that the derivative of big F of X is little f of X. Let's see what this means. Say you have a function little f. Say you take the integral of that function up to a point x, and you call that integral big f of x. Then the derivative of that integral gives you little f of x again. So the derivative of an integral gives you your original function back, just like you discovered in the interactive at the beginning. So great work. This relationship between integrals and derivatives is called the fundamental theorem of calculus. So that's great. The derivative of an integral gives you your function back. But there's another part to the fundamental theorem of calculus, a part that will help you evaluate integrals precisely without the need for rectangles or trapezoids to approximate them. First, let's start off with the function big f of x. And let's suppose that the derivative of big f is little f. Let's look at two points, A and B, and let's find an expression for the difference f of B minus f of A. This height here is f of A, and this height is f of B. So f of B minus f of A is the difference between these heights, or the length of this segment here. Let's draw some rectangles between A and B that follow the function here. Let's say all the rectangles have the same width, delta x. Notice that if we add up the heights of all these rectangles, they add up to the length of the black line here, which is big F of B minus big F of A. Let's replace these rectangles with even thinner rectangles, like the ones you see here. As delta X gets really, really small, try approximating the height of one of these rectangles, like this one here. Suppose the X coordinate here is X sub 0, or X naught. As delta x gets really, really small, what's the approximate height of this rectangle? Bien. Pues aquí estamos viendo la diferencia entre los valores de f mayúscula de x desde f de x igual desde f de b hasta menos f de a. Bien. La diferencia es estatura y el área bajo esta diferencia sería igual a la suma de esta diferencia sería la suma de estas áreas de estos pequeños rectángulos. ¿Cómo podemos calcular la suma cuando el límite de delta x tilde a cero cuando los rectángulos son muy pequeños? Para una mejor aproximación de la altura de ello. Vamos a ver. If we draw this rectangle up here, it has the function big F going from corner to corner, and if the slope of this function is m, then m is equal to the change in y, this length here, divided by the change in x, the thing we labeled delta x down here. So how can we relate delta y and delta x? Well, the slope is equal to delta y over delta x. See if you could find another name for the slope of this function in terms of derivatives. ¿Cuál podría ser? Delta y estaría en función de la el valor de la altura a la cuando x es igual a cada valor de cada una de las posiciones de cada uno de estos rectángulos. ¿Cuál podría ser entonces? Si despejamos de allá la pendiente, no, para la pendiente, podría ser esta, o podría ser esta, no, es esta, pero vamos a ver por qué.
So we've said that the slope is equal to delta y over delta x. That means delta y, the change in height, is equal to the slope times delta x. The slope of this function is the derivative of big F, so this is equal to f prime, and the derivative has to be evaluated at x naught, because that's the rectangle we care about. This is f of x naught times delta x. And another name for f prime of x naught is f of x naught. So this is f of x naught times the change in x. Good work. When delta x gets really, really small, the height of this rectangle at x naught is approximately little f of x naught times delta x. To find the length of this segment here, we wanted to add the heights of all the rectangles. So we want the sum of the heights of each rectangle. And these heights are approximately little f of x times delta x, from x equals a to b. This sum is equal to the length of this segment when delta x is very, very small, meaning in the limit as delta x goes to 0. What's an equivalent way to write the limit of this sum as delta x goes to 0? Bien. ¿Cuál sería entonces la expresión para el límite de la sumatoria de las áreas cuando el ancho del área tiende a cero? ¿Cuál sería la expresión para el límite de la sumatoria de f de x por delta x desde x igual a a hasta x igual a b cuando delta x tiende a cero? ¿Recuerdan lo que es esto? Reemplazando esta delta. ¿Cuál sería entonces? La segunda. Si es la integral, tiene que ser la primera. Recuerden que la integral de f mayúscula de x es f de x. Exactly. This expression is the same thing as the integral of little f of x from a to b. Now let's see what we have here. We started with a function big f of x, whose derivative is little f of x. From this information, we proved that for any a and b, big f of b minus big f of a equals the integral of little f from a to b. And this is the second part of the fundamental theorem of calculus. So great, integrals and derivatives are related, but who really cares? Well, usually you'll see the integral in this formula on the left side. And this just might be the most important equation in calculus. This equation tells you how you can precisely calculate integrals. The integral of little f of x from a to b equals big f of b minus big f of a, where big f is an antiderivative of little f. So using this equation, you can precisely evaluate integrals as the difference of antiderivatives. You'll get a better sense of what this equation means, along with some good practice in the next tutorial. Bien, entonces, las integrales se calculan como las diferencias de las antiderivadas en los límites o intervalos de la función. Encontremos entonces integrales. Here you'll calculate a few integrals using antiderivatives. But let's start out with a linear function, the line y equals 7x. This line looks like it has a slope less than 7, but this is a good enough sketch for what we're about to do. Let's put a mark where x equals 5. Suppose we want to find the integral of this function, meaning the area under the curve, from 0 to 5. Here's how you'd write down that integral, and it represents this shaded area here. What is this area? Bien, tenemos una función. Casualmente es una función lineal. F de y es igual a f de x igual a 7x.
No se fijen en la forma o en la escala, porque esta representación gráfica no está a escala de la función. ¿Por qué? Si la función es 7x o 7 veces x, cuando x vale 5, ¿cuánto vale y? Ya que multiplicar 5 por 7 daría 35. Entonces, en realidad, esta no sería la pendiente. Sería una pendiente más o menos así. Pero se me hace como para ahorrar ese espacio o representarlo aquí, así lo representamos. Bien. ¿Cuánto mide el área bajo la curva de esa función? ¿O el área bajo esa recta? ¿O el área del triángulo? Necesitamos conocer. Podemos obtenerlo de hecho de forma geométrica, ¿no? Si es un triángulo, ¿cómo estimo el área? ¿Cómo calculo el área bajo la curva de la hipotenusa de un triángulo rectángulo? ¿Qué es este en particular? O de hecho un triángulo cualquiera. Este lado, por este lado, si lo hiciera nada más lado por lado sería un rectángulo. Pero es el triángulo que es. ¿Mande? Entre dos. Entre dos, es la mitad del rectángulo. Entonces sería, decíamos, un lado mide 5, el otro mide, decíamos, 35. Entre dos, a ver, ya que dice la calculadora, 35 por 5 entre 2. ¿Y da? 17.5. ¿Sí? No, ¿cuánto es? No es 17, mentira. 35. El 36 es 18. No, ¿cuánto es? Díganme, porque estoy regando mucho. Ah, 35 por 5, estoy multiplicando por 2, ¿no? 87.5. Ok, ya está. No, ¿cuánto es? 5, puse 3. Okay. Right. You can evaluate this integral by finding the area of this triangle. The base of the triangle has a length of 5, and the height is 7 times 5, or 35. The area of a triangle is 1 half base times height, so that's 1 half times 5 times 35. 5 times 35 is 175. So the area of this triangle is 175 over 2, which means this integral equals 175 over 2. Next, let's evaluate this same integral using antiderivatives. Suppose you're integrating the function f of x from a to b. And suppose that big f of x is an antiderivative of little f of x. According to the fundamental theorem of calculus, what's an equivalent expression for this integral in terms of the antiderivative? Bien. ¿Cómo lo obtenemos el área usando la definición de integral? Usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Y cuál fue la definición del teorema fundamental del cálculo? Que la integral de un área sería, ¿cuál de estas cuatro? La integral de la función. ¿O la área por la curva de la función? La tercera. ¿Cuál? ¿La tercera? F de B menos F de A. Ya lo apunte. Exactly. The integral of f of x from a to b equals big F of b minus big F of a, where big F is an antiderivative of little f. Let's use this formula to evaluate our integral. But first we'll need to find an antiderivative of 7x. Can you find one? Bien, ¿cuál sería la antiderivada de 7x? La derivada de cuál función 7x, ¿cuál? No, la antiderivada, no la derivada. ¿Cuál función al derivarla nos da 7x?
Vamos. We're looking for a function whose derivative is 7x. A good guess might be something with an x squared, because you know the derivative of x squared is 2x. The exponent became a 1. But we want something that gives us 7x, and this gives us a 2x. So what we need to do is we need to put a coefficient in front of this x squared. Can you figure out what that coefficient is? Necesitamos un número para multiplicarlo por 2 nos dé 3.5. O sea, 3.5 de x cuadrado. 3.5 x cuadrado. Great. One antiderivative of 7x is 7/2 x squared. If you add a constant to this expression, you can find other antiderivatives of 7x. Okay, so now that you have the antiderivative, try using this formula up here to evaluate this integral. Ahora ya tenemos la antiderivada. Necesitamos ahora podemos calcularla, pero desde x igual a 0 hasta 5. Entonces, ¿cuál sería? F de B menos F de A. Esta es la antiderivada de 7 de X. Necesitamos cuando x es igual a esto menos cuando x es igual a esto. Y entonces cuando x es igual a 5, ¿cuánto vale aquí? Sería 5 al cuadrado por 7 entre 2. Y eso nos daría este valor de aquí. ¿Cuánto es? 25 por 7 entre 2. O sea, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Por 7 entre 2. 87.5. Correcto. Y cuando x es igual a 0. Vale 0. Entonces, f de b menos f de a, ¿cuánto dijiste? 87.5. Correcto. Nicely done. Let's quickly see how you got that. First, you found big F of b, meaning the antiderivative evaluated at the upper limit of the integral. So let's plug in a 5 for the x. And then you subtracted big F of a, meaning the antiderivative evaluated at the lower limit. So for this term, you plugged in a 0 for x. 0 squared is still 0, and minus 7/2 times 0 is again still 0, so this term goes away. 5 squared is 25, and 7 times 25 is 175. So once again, you found that this integral equals 175 over 2. So first, you evaluated this integral by finding the area of a triangle, and then you got the same answer by using antiderivatives. For integrals of more complicated functions, using antiderivatives is usually the way to go. Let's look at a few more examples. Here's the sine function. What's the area of one of these bumps? In other words, what's the integral of sine of x between 0 and pi, or this shaded region here? Here's how you can write the integral, and you can read this as the integral with respect to x of the sine of x from 0 to pi. Try using antiderivatives to evaluate this integral. Bien, ¿cuál sería entonces la integral de el seno de x desde 0 hasta pi? Tendríamos que obtener la antiderivada del seno de x
cuando x igual a pi, menos la antiderivada del seno de x cuando x igual a c. ¿Cuánto vale la antiderivada del seno de x cuando x igual a pi? ¿Cuál es la antiderivada del seno? ¿La derivada del coseno es el seno? Recuerden que estamos buscando la antiderivada. Para eso tenemos que ver, derivando qué obtenemos seno de x. La derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, entonces, ¿cuál tendría que ser? ¿Sería, no sería? No, menos coseno. Tendríamos como, si la derivada del coseno es menos seno, para obtener el más seno, tendría que multiplicar el coseno por menos 1. Para obtener el menos coseno, la derivada de menos coseno sería más seno. Entonces, el primer término es el menos coseno de x cuando x es igual a pi. O sea, el menos coseno de pi. ¿Cuánto es el menos coseno de pi? Hay que usarlo con la función en radianes, en grados, porque es pi. No son pi grados. O sea, 3 grados es una cosa así. O sea, pongamos para probar en radianes y calculen el coseno y lo multiplica por menos 1. Creo yo, si no estoy equivocado. ¿Y eso no sale? ¿Cuánto? El coseno por menos 1. Sí, multiplicas por menos 1. O sea, el coseno y luego por menos 1. O sea, siempre le pones signo negativo al valor. Si es negativo, me salió el sustituto 540. Punto 540, es decir, el primer término sería igual a 0.540. Y el segundo, cuando x es igual a 0, entonces sería punto 540, 0.54. No, por ahí algo estamos haciendo chévere. Veamos. To use the fundamental theorem of calculus to evaluate this integral, we need to find little f, here that's sine of x, and then we're going to need b and a, the upper and lower boundaries of integration. And here b is pi, and a is 0. The last thing we need on the right side is big f. And big f is a function whose derivative is little f, so f prime of x has to equal little f, and in this case, it's sine of x. So can you figure out a function whose derivative is the sine of x? If so, you can go ahead and use the fundamental theorem of calculus to evaluate the integral. We're trying to find a function whose derivative is the sine of x, and in this case, you may remember that the derivative of sine is cosine, and the derivative of cosine is minus sine. So a good guess might be the cosine of x. But if you take the derivative of this, you're going to get minus sine. So we want to put a minus sign here to make sure that the derivative of big F gives us little f. Great. Now that you know what big F is, and you know that b is pi and a is 0, you can use the fundamental theorem to evaluate the integral. Give it a shot. Hasta ahí no hay problema. So now that we know that big F is minus cosine of x, and we have b and a over here, this is b, this is a, this integral is equal to big F of b, or minus cosine of pi, minus big F of a, minus minus cosine of 0. Now the cosine of pi is minus 1, and the cosine of 0 is 1. So that equation becomes minus
minus 1 minus minus 1, which is another way of writing 1 plus 1, or 2. So the area of the shaded region here is just 2. Recuerdo yo que cuando lo hacía, yo ahora sí que voy a sonar como mi abuelo, en mis tiempos, cuando no había calculadoras, lo hacíamos con unas tablas de funciones trigonométricas. Y entonces ahí uno, usando la tabla, encontraba los valores. Y era más difícil que equivocarse que cuando uno aprieta teclas actualmente. Right again. Let's quickly see how you got that. The antiderivative of sine x is minus cosine x. You could have added a constant here as well, like minus cosine x plus 7. It would not have affected your answer. So the fundamental theorem of calculus tells us to evaluate the antiderivative at the upper limit and subtract the antiderivative evaluated at the lower limit. The upper limit is pi, and the lower limit is 0. So this is the expression you found for the integral. The cosine of pi radians is minus 1. So this first term is minus minus 1. The minus signs cancel out, leaving positive 1. And the cosine of 0 is 1. And these two minus signs also cancel, leaving us with an answer of 1 plus 1, or 2. And there you have it. The area of each of the bumps in the sine function is 2. Most integrals won't have such pretty answers. Let's do another one. Here's a graph of the function x squared plus 1. Suppose you want to find the area under the curve between the x-coordinates 2 and 3. So that's this shaded area here. How can you write down this integral? Bien. ¿Cuál sería la integral bajo este segmento de esta parábola? Es una parábola. X cuadrada más 1. Es una parábola. Una cuadrática. ¿Cuál sería el área bajo esa curva? La integral. ¿De cuál función? La última. De la función x cuadrada menos 1 desde 2 hasta 3. Ok, great. This is the integral of the function x squared plus 1 from x equals 2 to x equals 3. Now evaluate this integral. ¿Cuánto mide esa área? Necesitamos entonces la antiderivada de esta función y la sustituimos cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a 2. ¿Cuál sería la antiderivada de x cuadrada más 1? Tenemos, de hecho, entonces, la suma de dos funciones. Es un, al ser un binomio. ¿Cuál sería la antiderivada de 1? X. X, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí el segundo término, X. ¿Cuál sería la antiderivada de X cuadrada? La derivada de cuál nos da x cuadrado. Para tener cuadrado necesitaríamos que la potencia fuera, es una función potencial. La potencia tendría que ser cúbica, sería x cúbica. Entonces, y sería 3, la potencia multiplica a la variable. 3x cuadrada nos quedaría. Pero aquí tenemos x cuadrado nada más. Necesitamos que el coeficiente 3, en términos matemáticos, se vaya, se parezca, se cancele. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo convierto al 3 en un 1? Si es 3 entre 3. Entonces sería un tercio de x cúbica, la función original.
La derivada de un tercio de x cúbica es 3, no, es x cuadrado. Entonces ya tenemos la antiderivada, sería la, decíamos, un tercio de x cúbica, por lo tanto, de 3 al cuadrado, no, 3 al cubo, ¿verdad? Sí, 3 al cubo. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué me pone? Por favor, escribí acá la antiderivada. La antiderivada es un test, la antiderivada es igual a un tercio de x cúbica, para el primero, más x. Entonces tendríamos igual a un tercio de 3 al cubo más 3, sería el primer término, menos la antiderivada. No, de 3, no, así sí, de un tercio de 2 al cubo más 2, ¿sí? O sea, aquí sería 3, el primer término, la diferencia, y en otro sería 2, 2 en el cubo y 2 en la x. Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. When we're using the fundamental theorem to evaluate an integral, the first thing we want to do is find big F, which is an antiderivative of little f. Here, little f is x squared plus 1. So we're looking for a function whose derivative is x squared plus 1. Can you find that function? Give it a shot. So we're looking for a function whose derivative is x squared plus 1. What function is that? Well, if we take antiderivatives, exponents tend to get bigger, so this is going to become an x cubed, and the 1, or x to the 0, is going to become an x, and we're going to need a 1/3 here to take care of the 3 that comes down when we take a derivative. Okay, now we have big F. We know that a is equal to 2. So we're looking for a function whose derivative is x squared plus 1. What function is that? Well, if we take antiderivatives, exponents tend to get bigger, so this is going to become an x cubed, and the 1, or x to the 0, is going to become an x, and we're going to need a 1/3 here to take care of the 3 that comes down when we take a derivative. Okay, now we have big F. We know that a is equal to 2, and b is equal to 3. So we can use the fundamental theorem to evaluate the integral. Give it a shot now. So now that we know that the antiderivative is 1/3 x cubed plus x, and b is 3, and a is 2, we can use the fundamental theorem to evaluate the integral. Big F of b is 1/3 times 3 cubed plus 3. And we want to subtract big F of a, which is 1/3 times 2 cubed plus 2. If we use our calculator, we can evaluate that. It's 1/3 times 3 cubed. Voy a cortar los 30 segundos. Si no lo repetimos por ti. 2.67. No, escribí 76. No. 7.9. ¿Cuánto? 7.4. No. Hicimos lo más difícil y no podemos hacer lo más fácil. ¿Qué es eso? So now that we know that the antiderivative is 1/3 x cubed plus x, and b
is 3, and a is 2, we can use the fundamental theorem to evaluate the integral. Big F of b is 1/3 times 3 cubed plus 3. And we want to subtract big F of a, which is 1/3 times 2 cubed plus 2. If we use our calculator, we can evaluate that. It's 1/3 times 3 cubed plus 3 minus 1/3 times 2 cubed plus 2. And that comes out to 7 1/3. ¿Cuánto dijiste tú? 7 punto algo, ¿no? Sí. Es que necesitamos los decimales. Ahora, recordemos que el punto 33333 se acerca al punto 4, pero es 3.33333, que es un tercio. Un punto 4 se acerca a un tercio, pero no es un tercio. Entonces es 7 punto... ¿Okay? Very well done. First, you found that the antiderivative of x squared plus 1 is x cubed over 3 plus x. Then you evaluated the antiderivative at the upper limit, so you can plug in 3 for x. That's 3 cubed over 3 plus 3, which you found was 12. Now, to evaluate the antiderivative at the lower bound, so that's 2 cubed over 3 plus 2, which you found was 14/3. And so this integral equals 12 minus 14/3. We can rewrite 12 as 36/3 to make the subtraction problem a little prettier. 36/3 minus 14/3 is 22/3. And that's the answer. This integral, meaning this area over here, is equal to 22/3. This method for evaluating integrals is definitely worth memorizing. If you want to find the integral of a function from a to b, that's equal to the function's antiderivative at B minus the antiderivative at A. O 7 1/3. Okay. Bien. Correcto. Nos faltó nada más este último, las derivadas integrales, pero ya no nos da tiempo. Vamos a verlo el próximo lunes junto con otras estrategias de integración. Por hoy terminamos.